Por eso mismo luce mucho el extranjero reaccionando a México. Que okay, dices, ay mira, alguien me dio validez, me empezaron a atacar, qué mala educación tienes Lalo. No es que le tenga envidia, le tiro el sistema y no lo cree la gente, porque me daba miedo, que tal se si me agarró policía. Antes era peor, güero. La neta prefiero la michelada centepito. Lalo Villar, creativo, comediante y creador de la famosísima ruta de la Arganacha. Hoy nos narra de choques culturales en su propio país, México. Y también nos echamos unos chismes buenísimos. Es uno de los pocos estados que tiene bandera y que la aportan orgullosamente. ¿Sabías eso? ¿A quién le estás vendiendo tus productos? No digas mamadas, Moreno. Algo que me prohibieron. ¿Sabes cómo llegó a San Francisco? ¿Sabías que México tiene mucho que ver con eso? Y yo era el único papá mexicano con su hijo. ¿Y por qué me sentí menos? Y no lo aceptaron a mi hijo. Lalo, este podcast se llama Choque Cultural. Y últimamente en tu, me atrevo a decir, nuevo programa, porque el canal ya tienes esa hace rato, tú hablas también de choques aquí en esa gran metrópolis que es el Valle de México, que, de, que tiene 22 millones de personas, nuevo punto feria aquí en la Ciudad de México, el resto en el alrededor del Estado de México, incluso uno de Hidalgo aprendió hoy. Ahí hablas de muchos choques urbanos. ¿Qué onda con eso? Pues creo que es interesante ver eh, un poquito lo que está pasando en la ciudad de México, que está cambiando. Que no solamente para mí, y te voy a decir de cómo nació la inspiración de todos estos choques, ¿no? Nació porque, pues, yo soy una persona que desde niño tuvo el sueño de ir a Nueva York. Entonces, toda mi vida decía, veía una película y decía, ¡ota! Oh, imagínate estar caminando por eso. Hoy oh, veía una serie, o sea, imagínate lo que es el rush de, de Nueva York. Entonces muchas de mis veces y antes de estar haciendo ese trabajo, pues veía muchos videos hacia la ciudad que tenía un sueño ir, ¿no? Por los edificios. Los edificios, la vida, eh, pues básicamente porque nos lo vendieron muy bien, ¿no? claro. Todo el marketing que tienen este, en Nueva York en sí era es increíble. Como el mundo en una ciudad básicamente. Todo. ¿no? Entonces, eh, pues un día. Yo, para serte bien sincero, eh, me puso a buscar. Dije, pues a ver la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Y no encontré nada. Ya. Yeah. Y entonces yo mismo me pregunté, sobre todo cuando leí el dato de que 2.5 millones de personas vienen cada fin de semana a la Ciudad de México. O sea, de, de, de vacaciones. Sí, de vacaciones. Oh, no. Entonces en ese momento dije, ¿y quién le está ofreciendo.? Contenido de estas personas. Ok, y esos 2,5 millones son mexicanos, de todo. hispanohablantes o en general. De en, todo? general. Okay. en general, gente que se mueve, ya sea en coche, en avión, o sea, en todos lados, pero llegan a la Ciudad de México. Entonces, yo me pregunté, ok, a ver, yo considero que mi ciudad es maravillosa y de verdad lo creo. Ya. Yeah. ¿Por qué nadie está hablando de la Ciudad de México como se habla de Nueva York, como se habla de París, como se habla de Londres? Y entonces lo único que vi fue justo extranjeros reaccionando a la ciudad, extranjeros eh, reaccionando a México, pero reaccionando. Mira, porque viene el choque de, oh, mira, aquí comen en la calle, ¿no? Oh, pica. Mira, aquí, ah, pica mucho esto. Oh, ¿cómo? ¿Esto es comida? Es lo único que encontramos. Okay. Pero no encontramos a gente que te diga, oye, mira, ¿quieres probar algo rico? Te muestro este lado. Mira, estas, este edificio tiene esa historia. Es más como una guía okay. de todo lo que pasa en la Ciudad de México. Y de ahí fue que empecé a darle a mi segundo canal, que te, como bien dices, hace un montón de tiempo eh, tengo, pero me inspiré mucho en la Ciudad de México. Y no solamente va para la Ciudad de México, creo que eh, quiero poner en su lugar el lugar que merece todo nuestro país. Órale. Sí, está muy padre porque son como choques muy urbanos, ¿no? Que se ven en, la, en el día a día aquí. Y, también en muchas otras partes eh, de, de México eh, hablas de las zonas de los ultra ricos. ¿no? Exacto. Polanco, o oh, curiosidad también, me causa mucho eh, Santa Fe que está construido sobre un basurero. ¿Sí? Hablas de la migración, tanto de gringos europeos que llegan acá, pero también de los haitianos, por ejemplo. Es correcto, yo quiero hablar de mi ciudad tal cual es, desnuda. El hecho de que no la quiero romantizar a de que Ay, aquí todo es maravilloso, como también pasa mucho en París. ¿no? que claro. por mucho tiempo se romantizó como la ciudad del amor, la ciudad sí. de la luz, la ciudad sí, sí. bla bla, pero de pronto ves todo lo que pasa abajo de no París manches. y te quedas así de ah, caramba, no. te han estafado en París por ejemplo muchas <laughs> he ido una vez en mi vida y qué te ha aplicado sí caí sí, sí, cuando te me quieren vender los eh, recuerditos ah ya y entonces sí fue de ah sí caí van, ¿Cuántos, sí? cuántos les tuviste que pagar pues en realidad no mucho porque además estaba muy roto, yeah. entonces pues solamente, pero es que en ese momento cinco euros eran cinco euros, sí, era no mi mancha. comida, era mi desayuno, güero. <laughs> entonces, sí, que vaya desayuno, me haya desaparecido con un desayuno, sí me caí, sí me dolió, la neta. Entonces, yo lo que abro es un poquito, como te digo, al desnudo, como estos estos problemas también están pasando en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. eh, también te voy a decir otra cosa, ¿eh? Y, y eso me ha tocado como un choque, el hecho de que he tenido comentarios... Que me han sacado mucho de onda en el mismo canal. ¿Cómo? Es... ¿Cuál es? Hay gente que me escribe... Un día fui a un lugar que yo toda la vida había querido grabar en ese lugar, pero no había encontrado cómo grabarlo para mi canal. Ok. Yo hago comida. Eh, es un lugar que se llama, le dicen Cartolandia Ciudad Neza. Está en el límite de Ciudad Neza con Chimalhuacán. Y la gente lleva viviendo en, en casas de cartón desde hace 20 años. Ah, ese vi también. En el nuevo programa. Todo el tiempo dije, estaría padre, qué, qué cabrón, ¿no? O sea, se me hace muy fuerte ver eso. Uh -huh. Y sobre todo porque, pues, como que siempre quieres crecer, crecer, y no te das cuenta de que abajo hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces, gente me escribía y me decía, ¿pero de qué te sorprendes si eso lo vemos todos los días? Ya sé, pero nadie lo está mostrando. Ya. Yeah. ¿Cómo de que, por qué, por qué te debo de enseñar solamente Santa Fe, algo que es inaccesible para Ajá. un chingo de tiempo? Sí. Pero lo que es normal para el mexicano, ¿por qué te cuesta trabajo verlo? Sí, sí. Justo eso también vemos muchas veces en las redes sociales, ¿no? O sea, es más fácil, me atrevo a decir, eh, viralizar un video sobre Santa Fe, sobre Polanco. Sobre Lamborghini. Que aquí viven en pobreza extrema. Pero lo que sí siento que pega, por ejemplo, es, Ay, es que el barrio es bien bravo, ¿no? Pero ya es como el peligro. El que, que sí, a el peligro. La gente. Uh -huh. Pero si hablas como de cosas así. Que, que son una realidad cruda de, de, pues de muchas personas. Hay muchas veces como un rechazo. Como no. sí. sí, un rechazo. Y me decían, pues tú eres de Nesa, O sea, ¿qué te pasa? Por ejemplo, cuando grabé también a La Zona Roja ahí de Tralban con las chavas, sí. había gente que me decía, uff, otra vez lo mismo. O sea, ¿cuántos años llevas viendo en la Ciudad de México? ¿Qué te sorprende? Y le digo, pues es que estos videos justo no los estoy haciendo para ti. Claro. No los estoy haciendo para ti que pasas todos los días. Lo estoy haciendo para gente. Que en su vida ha venido a México, que no conoce la Avenida Tralpan y que seguramente, si alguien viene de Torreón, va a decir: ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo con las morras que están ahí en Tralpan? Sí. Eso es lo que estoy haciendo, pero no sé, de pronto sí tengo yo esos mismos choques con, con la gente sobre el por qué estoy haciendo esos videos, ¿sabes? Es que también, claro, es que siempre. Como creador de contenido, ¿no? Siempre la gente opina sobre lo que haces. Como yo también a veces me clavo mucho con algunos comentarios que veo, ay, no me como les 99 buenos, ¿no? Y sí, sí, sí. el comentario número 100 es algo como que, no sé, como, como más rollo o algo así, pero pues sí, en, entiendo completamente lo que dices. Hay ciertos temas donde la gente tiene como, no quiero... Quiero ver eso tanto, ¿no? Pues creo que por eso mismo luce mucho el extranjero reaccionando a México, porque pues siempre es bonito que dices, ay, mira, alguien me dio validez. Entonces, nosotros como mexicanos siempre tendemos a que un extranjero nos dé validez. ¿Tú crees que solo existe eso en México? Fíjate que yo lo estuve hablando, por ejemplo, con Rusarín y dice que en Brasil también sucede algo muy parecido, okay. ¿no? También con el malinchismo, que también como esta cuestión es como de choques de tu ¿no? Que, que también, y de hecho, justo lo, hice un video sobre malinchismo y, y mucha gente de Colombia, argentina, me decían que pasa algo similar. O sea, que sí, que muchas veces yo creo que es México, pero que es todo Latinoamérica. Esta expresión uh -huh. de que el, el extranjero viene y nos da validez y nosotros decimos, ah, entonces sí está rico, entonces sí hay que probarlo, okay. ¿no? Sí hay que ir a estos lugares, sí hay que... Eh, sentirme orgulloso de mi gastronomía ah entonces sí está chido comer en la calle no porque ya me dijo un güero que ya, ya sí está lo... chido ah qué chido sí, ya no. te sorprendería si te digo en Alemania hay un fenómeno parecido no fíjate que no fíjate me platicaron algunos amigos alemanes Mo Ajá. justo también con él le he platicado sí. esto y la vez pasada contigo sí que en Alemania ah, también sí, sí, está pasando hecho, que está pasando algo similar sí eh, un inglés que es súper viral bro. De gente de todo el mundo, ¿eh? De, y cada rato mi jefa me manda así como, oh, está tan chistoso, como se le hace como chistoso ver a alguien que evidentemente no tienes como, no tiene raíces alemanes, pero habla como algo muy alemán, pues, o en un ¿Eh? acento muy, muy de una región específica, como les causa curiosidad. ¿Sabes qué me pasó mucho con ustedes? Algo que a la, a la fecha a veces no lo he entendido. Algunas veces yo he hecho colaboraciones con los españoles, okay. ¿no? Y entonces eh, pues hago, hago colaboraciones y ellos son recios, ¿no? Ellos prueban el pulque, estuve con Joe, con cosa del pirata, Ajá. con Tano Villar y así. Prueban el pulque y dicen, "No, esto no me gusta", y entonces dicen, "Esto sabe a rayos", uh -huh. y la verdad. Y la gente dicen, "Claro, es que no, el pulque es difícil" y los entienden, dicen ellos nunca han probado el pool que claramente les va a pasar, no les va a gustar. Uh -huh. Y el día que yo grabé con ustedes en las goritas de Sevilla y después que fuimos a la comida alemana, sí, sí. yo nunca había comido comida alemana, ¿no? Y entonces yo digo, oigan, la verdad, a mí no me gustó. Ajá. ¿no? Y los comentarios de la gente <laughs> sí, me, me empezaron a atacar de Muy cabrón, qué mala educación sí. tienes, Lalo, porque no te gustó. Y ellos te llevaron a su comida. Tú tienes <laughs> que eso. ser muy humilde y tienes que decir que te gusta. Okay. Y yo. Pero a ver, al principio, Vamos a ser sinceros. Ahora... Al principio no lo. O sea, al principio veía uno o dos. <laughs> sí. Todo no, el video acuerdo. fue de comentarios de que yo sí, tenía eh. que decir que me gusta, porque ustedes dijeron que les gustaron <laughs> las gorditas. Y yo por dentro así de. Es que cuando cortamos el güero fue a vomitar a esa gordita. Entonces, ah, no es cierto, no es cierto, no, es, no cierto. es cierto. Estaban buenas, estaban buenas. Pero a ver, en México sucedió algo parecido hacia, eh, bueno, también eran mexicanos. Cuando llegaron, o bueno, eran mexicanos americanos. de Puro chicken, yo soy bien de ah, claro. Ahí sí les tiraron por es que fue haber rechazado comida mexicana. Te es que juro, es distinto. Si mañana yo, yo subo un video. Me súper mega. O sea, súper. Eh, no sé cómo se dice. Me, me detesta el, el No, no, no. Es distinto. Me detesta, no me gusta. Ajá. Que justo claramente. Y, y justo lo que pasaron con esta Yaritza y su esencia. Sí. Fue el hecho de que no me gusta la comida mexicana. Me gusta la comida mexicana de Estados Unidos. Mm. Ahí obviamente estás diciendo. Espérame, espérame. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo no te. Va? O sea, si estás, ¿Estás en de... México. O sea, entiendo ¿Qué? que el, el, el sazón de tu madre siempre va a estar por encima. Claro. Pero hubo como cositas ahí, choques. Y para serte bien sincero, lo que pasó con ellos es que pusieron chavitos de un pueblo que sí nacieron, o sea, vienen de origen mexicano, sí. pero realmente toda su vida y toda su educación ha sido o sea, americana. Washington. Washington es correcto, de puro <laughs> cheque. Y ellos realmente, o sea, pues lo mexicano pues está adherido en la sangre, pero no es como que tengan toda esta cultura yeah. de mexicano. Pero es muy distinto decir detesto la comida, porque claramente la gente va a odiar, a decir no me gusta. Mm. Y cuando, o sea, yo he visto algunos, y no solamente conmigo que estuvieron eh, estos españoles, han estado un montón de veces el ojo, ¿no? Están comiendo guay, caray! No me lo, no lo acerques eso, no lo puedo ni ver. Y la gente lo acepta porque es algo distinto a lo que ellos. Pero a mí me pareció muy sorprendente el hecho de que yo sí tenía que decir por, por amabilidad que me gusta la comida aunque no me guste. Como un tipo de servilismo, ¿sabes? Sí, 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 entiendo, entiendo. De querer como complacer o no faltar respeto al, al extranjero. Sí, entiendo el, el, ese punto. Y tú dime, tú nomás dime, fui grosero al decir si no me gusta lo de no, la comida. No, no, es que mira, ahí te va. En Alemania tú puedes comunicar oh, las cosas así como son, güey. Oh, si no te gusta, yo a, a, antes a mí me daba pena. En Alemania cuando yo era morro, eh, cuando vas con tu resto, eh, con tus papás a restaurante, te preguntan, ah, ¿les gustó la comida? Y un chingo de veces mi papá, como es bien directo, no, no me gustó. Fíjate que le falta esto, 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 no pero ahora tu reacción también sabes es como aquí aquí en México nunca he visto algo así sabes como que alguien se levanta no sabes qué fíjate que no me gustó para nada no no en un restaurante en Alemania si nunca te preguntan, la mayoría va a responder lo que realmente piensan pero yo siempre no sé yo he tenido ese filtro de a mí me daba pena eso de morro güey yo ay papá ay sabes que simplemente porque sí claro era un conflicto pues sí claro Situación conflictiva. Sí, sí puede ser. Hay veces que ya mi hermano mismo me dice no digas nada. Porque yo siempre trato, a lo mejor está mal, eh, porque es cosas que nadie me pregunta. Sí. Pero en mi mente siempre ha sido de me gustaría darles un consejo a este lugar. Porque eso creo sí. que les va a ayudar a tener mejores a ventas. Nada. Pero eso a veces hace que me quede hora y media hablando con ellos y que aún así no lo tomen por o sea yeah. bien. Que no reciban bien el mensaje. Sí. Y entonces mi hermano me dice ya no digas nada güey. Okay. O sea no te pidieron el consejo ya no es les digas. Que creo que ahí está justo lo que tú dices no como tú eh, o sea cuando llegas a un restaurante y ves que hay algo que no cuadra un detalle y dices ay no si solo corrigieran esto ya haría el super cambio primero no pidieron el consejo y segundo es como también cómo se lo toman no. Sí eso es un super tema yo me acuerdo cuando estaba con mi esposa en el tren en Alemania eh, estaban ahí los que controlan los tickets estaban instruyendo eh, capacitando a un chico que era pues sí que apenas estaba aprendiendo no y le estaban hablando así fuerte y claro y directo nein, 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 so nicht noch mal, no 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 y otra vez no y yo ay pero mi nuda le, le ponen al pobre chavo que ha hecho le dice no no pues no no ha hecho nada mal Nomás le están dejando en claro. tono fuerte y claro qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Yo he tenido también muchas veces ese choque que cuando lo comunicas, que la gente se lo toma mal, como, como le estuvieras como hiriendo un poco eh, su, su ego o desvalidando lo que Correcto. están haciendo. Aunque no es mi intención, pero puedo entender también. Si, o sea, depende también, ¿no? Si le dices al cocinero enfrente de todos, ah, ¿sabes qué? Claro. Te ah, no, quitas no, un bueno. poco de eso. Sí, Autoridad, sí, sí, no, ¿no? No, no, Por ejemplo, a mí me pasó con Shocker. La primera vez que con Shocker tenía una taquería, yo ya lo conocía. Entonces él me dice, güey, a ver, ¿qué te parecieron mis tacos y la chingada? Le dije, la gente están buenos, güey. La gente están buenos. Pero ¿sabes dónde sí sentí algo que no me gustó? En la crema. O sea, está muy diluida en la crema. A la más de cuenta que le dije, chinga tu madre, Shocker. No, porque ya se me cago. Ay, ¿tú qué vas a ver de crema? Y yo. Tú me preguntaste, mamón. O sea, tú sí. me dijiste, ¿qué te parecieron? ¿Qué le cambiarías? Y justo le dije eso. Y ahí como que sí se lo tomó mal. Ya después ya se relajó y tan, tan. Pero sí, su primero fue de, tú qué vas a ver, ¿no? Y ya después, o sea, súper chido, ¿no? También con Shocker. Pero sí, sí hay cositas así que a veces dices, oh, son mejor ya no quiero decir. Sí. Aunque yo sé que les puedo ayudar. Yo ya no lo quiero decir. Sí, justamente. Yo me guardo muchas veces ya mis comentarios. Ya ni digo nada. Muchas veces. ¿Mejor? Sí, 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 te evitas un pedo. Quiero retocar otra vez lo que hablamos en el comienzo de la validación. Ok. Porque yo veo una paralela ahí entre los mexicanos y los alemanes, que, pero por completamente distintas razones, que de siempre saber, ok, ¿qué opinan de nosotros? Yo me acuerdo, yo de morro, como nos instalaron, ese pero no, pues, este, sus, la generación de sus abuelos hizo un desmadre en el mundo, entonces ustedes deben. Eh, aprendemos todo lo que hizo mal Alemania. También, claro, que se reconstruyó, pero pesa mucho más lo otro, evidentemente, ¿no? Y siempre te quedas así como un poco con la espinilla de qué pensarán de nosotros, ¿no? De, después de todo lo que hemos hecho, hemos co hecho cosas buenas, pero también horríficas, ¿no? Y eso también veo en los mexicanos, o sea, como el mismo reflejo de preguntarse qué opinan de nosotros en, en el mundo, ¿no? De nuestra cultura, costumbres, de lo que creamos. Creo que es un poco distinto, un poco distinto porque aunque ahora tenemos cualidades muy parecidas, que yo creo que hacia donde vas es un poco hacia agachar, hacia, hacia estar de tú latigando, ¿no? Hacia los errores que ni hiciste tú. Creo que viene un poquito distinto. Y ojo, eh, lo que voy a decir, eh, lo digo a la gente, lo digo sin el afán ni de envidia ni nada a esta cuestión, ¿no? porque no se tome a mal. Lo que voy a decir es realmente como crudo, que a veces nos cuesta trabajo escuchar. ¿no? Pero para mí, la neta es de que siempre creo que los mexicanos venimos de una conquista. ¿no? Nos, a, nos llegaron, nos, ap, nos apalaron y después de ahí nos impusieron una religión. Agarrada de nuestra propia religión para que pudiéramos confiar en esos seres, en uh -huh. esas eh, imágenes, en esa misma religión. Que ojo, yo soy católico y no tengo ningún problema, no soy ateo, nada de eso. Pero la realidad de las cosas es que lo podemos ver no solamente físicamente, podemos ver cómo la catedral de la Ciudad de México está construida arriba de. de sí. O sea, es algo que, que ahí está en Cholula, una de las Igual, bases ¿sí? piramidales más grandes del mundo. Hasta la punta hay una iglesia. Sí. Obviamente ellos llegaron y destruyeron Tlatelolco. Ajá. Tlatelolco exactamente está la misma iglesia está hecha con, está construida con las piedras de la misma base piramidal. Mm. O sea, esa fue la forma en que llegaron los españoles aquí. Ojo, los españoles son los malos, pues no conquistaron realmente a México-Tenochtitlan. Ellos llegaron y hicieron alrededor alianzas. hicieron las alianzas con Trascaltecas, hicieron las alianzas con varios distintos pueblos porque claramente los a, o los mexicas pues eran gente cabrona o no, sea, estoy no diciendo eran santos tampoco no, para nada eran santos no <laughs> y, y tampoco esta creencia de los españoles de es que ya eran aborígenes y entonces mataban a virgen nah, 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 a ver bájenle a su pedo a su creencia y a su ego porque al chile no tiene ni idea de ese pedo entonces muchas veces hay muchos testimonios de europeos que no tienen la menor idea, nunca han venido a México y ellos pues casi casi nos hicieron un favor en conquistarnos, ¿no? ¿Quién dijo eso? Por ejemplo, eso veo mucho en los comentarios sí, es que lo no reclaman esto, ¿no? Ha sido como comentarios de españoles que también güey, yeah. no han salido de su perro pueblo yeah. y entonces ellos tienen la creencia moral de decir. Pues que nos dé las gracias México, porque si nosotros, pues ve, estarían todavía en taparrabos, ¿no? No te voy a agradecer una conquista, para nada te voy a agradecer una conquista. Y lo que sí nos diste, y la neta, lo que sí creo que la, la, la grandeza de México es el mestizaje. O sea, sí somos un. Nosotros creamos a través del mestizaje cosas maravillosas, pero de que México, y en realidad no México, toda la cultura mexica estaba muy cabrón, la cultura maya, la cultura olmeca, estaba pasada de lanza, eso es real. No nos vinieron nosotros a hacer absolutamente ni un favor ni nada. Hay mucha gente que dice, es que tú le, tiene, le tiras a los blancos. Güey, yo no le tiro a los blancos. Yo solamente le tiro arriba porque toda la perra vida nos han tirado hacia abajo. ¿Pero quién es? Siempre el, el que, ay pobrecito, es el moreno. Siempre el moreno es el pobre. Siempre el moreno es el ratero. Siempre el moreno es el mecánico. ¿Quiénes son los bonitos? Ah, los blancos, ellos no, ellos son los buenos, ellos son los santos, ellos son todos. Pues ¿Podrías, por ejemplo, dar un ejemplo como, o sea, bien lo noto que sí, sí tienen esto en su, digamos, subconsciente común, ¿no? Pero hay algún ejemplo, alguna anécdota de la escuela o que tú acuerdas. Pues yo creo que toda la vida la seguimos viviendo. ¿Sí? O sea, ni siquiera es algo que en mi vida. O sea, yo lo noto cada camino, o sea, cada cuadra que voy en mi casa. O sea, el hecho de que ver comerciales que ni siquiera se parecen a mí. ¿Sabes cuántas veces pero, yo bebé, me.? No, no, vamos a ver, pero tú. ¿No? tú, ¿Se podría ser mi primo, con todo el respeto, no, Ah, claro que sí. No, hombre. Yo tengo compas sí. alemanes que... que sí. Puede ser. O sea, tampoco estoy diciendo. Yo tampoco no estoy agarrando el poder de soy súper prieto. La neta no. <laughs> o sea, no, nunca estoy agarrando ese poder porque no me toca, pero sí me toca el hecho de, de haber venido de una, eh, de una situación demográfica baja okay. y el hecho de que todo el tiempo mis aspiraciones es agarra el negocio de tu papá y dale, güey. Uh. O sea, eso es para arriba, eso es para los blancos. O sea, yo mismo hoy, al querer meter a mi hijo a, una, a un kinder en esa colonia donde vivo, pues el 80-90% es blanco, ¿no? Y no lo aceptaron a mi hijo. Y, y te puedo decir que... Cuesta muy caro, la verdad no cuesta tan caro. Pero tenía las posibilidades, sí tengo las posibilidades. ¿Aceptaron a mi hijo por moreno? Pues hoy por hoy te digo, no lo sé. Porque qué me faltaba? Nada. Y lo único que hicieron fue como de ah, cabrón, ¿y por qué me sentí menos? ¿Sabes? Ahora con tu pregunta sobre, sobre la gente alemana, pues todo el tiempo nos vendieron que los alemanes son malos. Desde niño, o sea, yo desde niño, sin saber dónde quedaba Alemania, yo decía: ¡Pues esos güeyes pues, son malos! ¡Pero no es cierto! Ve cómo hablan, ve cómo, ve lo que hicieron. Y la neta, era algo que, que la gente. Y obviamente, ¿quién tiene el control de las masas y de los medios? Cuando Estados Unidos tiene problema con alguien, pues toda la campaña hacia o sea, quién es el malo están ahí están de malo los italianos ah pues contra italianos ah japoneses pues japoneses ah coreanos pues coreanos ah rusos pues rusos alemanes alemanes sí como ese dicho de que los gringos como hacen guerras luego de, de contra otros países y luego películas o como sufrieron sus soldados en esas guerras pues correcto. y quiénes empezaron? son los malos lo ahorita los árabes y toda la cosa al final terminamos en el mismo en el mismo garrafón por así Ajá. decirlo pero nosotros venimos de una conquista, ¿no? Y venecimos también con un hecho de bajar la cabeza y de un servilismo hacia el extranjero, porque así nos lo dejaron ver. Y, y no solamente con el extranjero, con un blanco. Uh -huh. O sea, es blanco, ah, pues agacha la cabeza y di que sí. Y blanco me refiero a extranjero, blanco de color, blanco de dinero, como lo quieran tomar. ¿Cómo son los blancos de dinero? Pues es que en México, ¿sabías tú que, por ejemplo, hay familias en México que desde hace 500 años siguen teniendo el poder, el número uno del dinero en México? O sea, que el dinero no ha cambiado tanto de manos como en otros países. O sea, como por ejemplo, en mi país, como mis abuelos, eran clase baja. Mi abuela era campesina, mi abuelo era albañil. Uh -huh. Mi papá era como la generación que logró salir de la pobreza después de la guerra, ¿no? A través de trabajo, más estructura, más oportunidades, etcétera. Y yo soy la primera generación que tuvo el privilegio de ir a la escuela, o a la universidad, ¿no? O viajar, sí. sí. Aunque en Alemania también ya está moviéndose también hacia el otro lado otra vez. O sea, antes que sí había como más permeabilidad entre las clases sociales, pero hoy en día ya cada vez más los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Eso ha vivido México toda su vida. Yo además yo te puedo decir el hecho de que la gente que te va caminando piensa que tú tienes dinero. ¿Por qué papito? <laughs> ¿Qué Simplemente pasó? con humilde, el hecho de que de tu color de piel. Y qué chido que lo dices, ¿eh? Pero al chile, los güeritos de barrio sí también existimos, Carlos. Sí, claro. Sí existen. Pero... Son la minoría, wey, evidentemente. No hay wey. minería. <laughs> Oye, te has topado con white seconds, pero que de color de piel no son white, güey. Y no lo cree la gente. <laughs> O sea, está muy cañón porque la misma gente dice: No, digan mamadas. Sí, a Moreno, verdad. che gordo, no digan mamadas. ¿no? Ah, ¿Sí? sí tiene dinero, güey. La <laughs> neta. ¿Qué pasó, papito? Sí, sí, sí. sí. Ahí es un choque cultural, de verdad. <laughs> <laughs> Dentro del país. Eso, eso sí es real. La neta, sí creo yo. Y, y, y la verdad, a veces, te digo: Hay mucha gente que dice: ¿Ves que tú le tires a los güeros o le tires a los blancos? Yo no le tiro a los, a los güeros ni a los blancos. Le tiro el sistema. Y no es que le tenga envidia, es que yo creo que lo que me gustaría es que realmente nos aceptáramos como somos, ¿sabes? O sea, nuestra, cabrón, ves fotos de Electra, de Famsa, que han ido cambiando, de Lala, de un montón de marcas, en donde las familias parece que son de otro mundo, güey. Sí, wey? la verdad es que sí. O sea, eso me... aquí es como de, ¿qué? ¿a quién le estás vendiendo tus productos? Sí. Yo iba a una universidad porque, así como tú, yo fui la primera generación de todas las que había ido a mi familia. De hecho, mi mamá fue la primera generación que logró salir de la región de allá de Jalisco. Después, yo fui la primera generación que estudió la universidad. Y mi hermano mayor es el primero, el primer padilla que realmente estudió una universidad. O sea, dentro de, de, de la generación de, de, de mi abuelo, si así. Sí, tal, sí, sí. Tal, hemos salido. Siempre a través de trabajo, esfuerzo y dedicación. ¿no? Ok. Pero aún así, yo fui a la a universidad. En la universidad que fui, que era la VM, todos y cada uno de los promocionales de la VM, ninguno se parecía a mis compañeros de clase. Ni yeah. el más bonito, ni el más adinerado de mis compañeros de clase, era el 10% de la gente que aparecía en las imágenes. Yo decía, güey. Pues esto es Harvard o qué, qué pedo qué está pasando en esta universidad Harvard porque no yo no conozco a nadie que sale en esos comerciales yo, yo me acuerdo cuando llegué en el 2012 yo estaba mirando mucho los, los cárteles que ponen de los los anuncios y yo pensaba por ¿y por qué no ponen familias mexicanas, we? sabes? Pero no lo sabía, yo pensaba que eran como familias gringas, tendrán el mismo departamento de marketing, ¿sabes? Y ya luego, claro, como agarré más la onda, ¿no? Pero pues sí, como bien Pero es justo por eso, por esta cuestión de ah, es que a ellos les va bien. Uh -huh. No importa que compres tu casa a través de un crédito Infonavit ellos viven ahí, ah yo puedo ser ellos, ¿no? Okay. Pero sigue siendo con estas que por ejemplo Alemania no lo tiene. O sea, estas cuestiones de servilismo, estas cuestiones de agachamiento, estas cuestiones hoy Alemania, creo yo de cómo lo ven y cómo a veces lo siento, depende a quién preguntes, de ¿Eh? o sea, ¿Ah, ¿sí? si preguntas banda mexicana allá, uff, son son cabrones, son, o sea, no todos, pero me ha tocado hablar con mexicanos que son más conservadores que Trump, parece, ¿sabes? Que viven en Alemania y dicen que son muy críticos respecto a la migración, ¿no? Que, que está pasando en no solo en Alemania, en muchas partes de Europa. O es que tengo, también, bueno, una... tienes que aceptar que ya les toca a Europa sufrirle tantito. Eh, eh, eso, o sea. O sea, ya le toca, la verdad. Seamos honestos. Gente bonita que está viendo este podcast, sí, aquí... no. díganme. ¿Qué recursos naturales tiene Francia? ¿Qué recursos digo, naturales no. tiene Inglaterra? ¿Qué Nada. recursos naturales tiene España? ¿Qué recursos naturales tienen esos países que toda la vida viven como en un sueño, siempre permanente? Nada más haciendo mierda a África, haciendo mierda a Latinoamérica, haciendo mierda a un montón conozco, de gente. Ya le toca. O sea, ya no, también. Eh, o sea, ver, sí, también. Sí, sí, o sea mucho, mucho ver, piche. Este, no, vez. no, no. O sea, te digo, a no a ti. Pero realmente a los mismos sistemas. Es que es que es una cuestión... Entiendo esa narrativa, la puedo comprender, pero también tampoco es eh, tan fácil. Eh. O sea, sí, Europa ha saqueado muchísimo, pero como... Y sigue. África, ¿por qué siempre ha sido... Ah, malo? no. Sí, sí, África... ¿Por qué siempre hemos visto...? cuál es pobre el primer continente? recuerdo que... No, porque los, eh, de los, los, los países europeos tenían hambre y querían expandir su su imperio. ¿Y qué hacen con África? Pues llegaron a África y básicamente dibujaron unas líneas, y dijeron a ver eh, Francia acá y eh, pues el Reino Unido acá. Ya luego llegaron los alemanes y dijeron eh, pero a nosotros también nos toca nuestra parte. Luego llegaron también eh, los vegas también y se dividieron África entre ellos. Y ya nomás mira tan 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 saqueando. Uh, uh, los africanos... A ver, pero tampoco es, eh, tampoco es tan, tan simple como tú lo planteas ahora hay un... No estoy hablando de, de simpleza, estoy hablando de lo que realmente pasa De que ya les toca Sí, ya nos Simplemente toca España, España. Ay, no son productores número uno en aceite de oliva Ay, güey, a ver, vivan de aceite de oliva O sea, perdóname, pero toda la persona Y esto también, hay gente que siempre tenemos No solamente en México, eh, todo Latinoamérica la grandeza que tenemos de recursos naturales, ¿ok? ¿no? Uh -huh. De selva, playa, sí. bla, 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 por todos lados, sí. Que, que a lo mejor seguramente en otros, en África lo deben estar haciendo. Hay, hay un ensayo no hay. buenísimo que que habla justo de eso. ¿Cómo es posible que países con muchísimos recursos naturales muy ricos son tan pobres en términos reales? Uh -huh. Viceversa. Hay países como Alemania, eh, hay países como, pues sí, en el centro de Europa, que son relativamente ricos, por ejemplo, Luxemburgo, no tienen nada, 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 Monaco. De, Monaco, nada de recursos naturales. La respuesta es: puedes, muy simplificada, pero en el ensayo dice, como puedes eh, controlar una mina de diamantes con 50 cabrones, con un cuerno de chivo y cinco mil esclavos mientras en una eh, en una sociedad donde, eh, que está basado en tecnología que está basado en conocimiento no es tan fácil que controles a uh, no sé 500 ingenieros con cuerno de chivo no les claro. tienes que pagar no claro ahí se vuelve más complejo porque resulta que hoy en día los países que son súper tecnológicos antes eran dueños de todas las minas en el mundo ¿no? lo que vemos también en África ahora está entrando aparte tuvo ese, ese, ese legado pesadísimo europeo ahora están entrando los chinos no y, y están entrando un montón de filtraciones no porque además quién está financiando guerrillas y toda la cosa que es como controlaban Centroamérica también también no como controlaban pues, yo creo que, sí, que son las grandes, grandes empresas claro pues, el imperialismo justo e insisto no estoy hablando de estoy hablando de los sistemas sí 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 es correcto y sí. los sistemas son los que realmente creo que si nuestra grandeza, por ejemplo, algo que siempre he dicho, si nuestra grandeza es el mensaje, pues creámonos, sintámonos a gusto con nuestro color de piel. Puta, pues le voy a comprar a FAMSA. Pues, sí, pero pues ponme acá, ¿no? Algo que yo diga, ah yo compro ahí en FAMSA, yo compro en Electra, yo compro en, en Coppel, yo compro ahí, pues ¿qué tiene malo? Pues si eso es lo que soy grande. O sea, ¿por qué siempre tenemos esta cuestión de, no, ya que los tacos, pues ahí antes, antes era peor, güey. Sí, 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 o sea, con mis papás, eso sí, yo lo viví mucho, el hecho de que siempre menospreciaban un montón eh, y todas nuestras grandezas, o sea, siempre era como de, pues hay que hacer mole porque es lo que se hace en las bodas, pero, puta, pues bueno, pues unos taquitos y más. Como mole chulada. Hay que nos dé Luego ves Gordon Ramsay es, llegando. Y es <laughs> <laughs> luego mole, llega Gordon wey. y dice, no, oh, esto, ¿cómo lo hacen, no? La técnica que tienen de, de freír los chiles, todo esto, o sea, todo lo que conlleva y ya es la grandeza que tenemos como país, pero antes... México vivió justo en la revolución un momento donde eh, el apoyo y era sé mexicano porque sé mexicano, y justo ahí donde se crearon esas recetas de arroz a la mexicana, eh, huevos a la mexicana, para darle una potencia muy fuerte a todo lo que era la mexicanidad. Justo llegó la época dorada del cine mexicano, dándole mucha fortaleza a, lo que nos, a nuestras culturas, a nuestras tradiciones, al mariachi, al charro, a la presencia de todo esto. Y después parece que dimos un giro así de ¡fum! No, lo bueno es ser gringo, ¿no? Entonces, ahora es como. Y, y lo digo por gringo porque siempre nos comparamos para allá arriba y siempre creemos que es. Ay, es que. Te voy a contar algo muy rápido. Apenas hace poquito estábamos. Estoy con unos ciclistas. Uh -huh. Estábamos hablando de, de cómo lo que. Lo, el, el problema de los ciclistas es que no me voy a clavar con eso, ¿no? Entonces, les enseño un problema, un video de Casey Neistat que hizo sobre bicicletas, que Ajá. seguramente lo viste, sí. ¿no? Donde yo, él habla sobre que este, en las bicicletas en Estados Unidos es muy peligroso ir por una ciclovía Ahora porque sí, hay vi. muchos problemas y te puede sí. matar. Bueno, entonces les enseño un video en México y les digo, ¿qué opinan sobre ese video? Y yo, pues es que en México no tenemos cultura, no somos un país de primer mundo y la poca educación y es que Y eso también en México. son las historias, si tú le las vuelves a contar, vuelves a contar en algún momento. Pues es. Se vuelve en realidad, ¿no? Se vuelve en realidad. O entonces sea, tendrías que contar otra historia, ¿no? O comenzar Pero por lo que les comenté, otra historia. Y entonces el video de Nueva York, porque hasta donde yo sé, Estados Unidos es primer mundo, no nos comparamos sí. con ellos, y ya fue como de. Sí. O sea, ¿sabes cómo siempre esa romantización hacia el primer mundo también? Sí. Es que no, también es, es, es no es muy exacto, ¿no? También dividir entre primer y tercer mundo, porque yo conozco muchos mexicanos que llegan a Europa y se asustan por el nivel de pobreza que ven en algunas partes, eh, muchos vagabundos, eh, has estado en Barcelona, sí. pues ya sabes, ¿no? En, en las ramblas, muchísimo cuidado, mucho más cuidado que en calle Madero en Ciudad de México, sí, ¿Sí o no? Sí, la verdad sí. ¿Y ¿París? ¿Qué tal, eh? ¿Mejor unas micheladas en, en Tepito, la agonía? ¿O te atreves a ir en París al Barrio Bravo? La neta, y tomar prefiero unas las micheladas en Tepito. Pues sí, ¿ves? O sea, pero inclusive o sea, hasta el ambiente que se siente. También. O sea, lejos del idioma, o sea, llega un momento donde dices, ay, güey, o sea, ya me siento demasiado incómodo, incómodo no por el idioma, yeah. sino por todo lo que está pasando alrededor. Entonces, sí, sí, sí. Sí, la tienes miedo, la neta. La neta, y un choque cultural que yo tengo en mi país y también en Francia, lo he tenido en México, que siento a veces que el ambiente está denso, wey. En el transporte público, por ejemplo. No, Aquí dos, tres veces he visto gente agarrándose a madrazos en el transporte público, sin embargo, lo considero que es aquí en Ciudad de México. Bueno, claro, luego hay hora pico y todos queremos entrar y así, pero es civilizado, todo, cada uno está en, en su rollo, ¿no? Y claro, hay faltas de, de, de respeto, algo así, a veces, ¿no? Pero en Alemania, ¿no? Es denso, güey, porque nunca falta el, el, el borracho que la quiera armar de pedo, ¿sabes? Fíjate que yo nunca he ido a Alemania, pero me pasó a mí en Inglaterra que así iban bien pedos y también se agarraron a madrazos en el tren y entonces fue como de cabrón o sea que no eran bien educados y si no se pone que los ingleses eran bien educados en París no, abaches, los ingleses son los peores en, ah, en París tanto, pero... me tocó que olía a miados bien cañón el metro pero todas las estaciones y entonces yo ahí también tenía ese choque porque decía a ver muchos mexicanos que se subían al, al metro de París de Nueva York y sí. están tomándose sus fotos acá y hablando maravillas ya al vivirlo dije, nomás el tomaste metro, tu foto el Paris... por mamador, porque apesta y el de Nueva York hay un chingo de ratas y también está bien mugroso. Y aquí vas a las nueve estaciones de, de la línea rosa, eh, las que remodelaron sí. y se ve súper bonito, sí, están limpias. Sí. Y hasta la más fea, ahí dices, órale, está, sí. pues no está tan sucia. En Nueva York, si está, sí, pero ahí sí van con su foto aquí, en la oficina <laughs> del día de hoy yo. <laughs> no, diga. El metro en París, ¿qué tal? eh? Ahí tuve... Eh, Viejo. Yo tuve una experiencia densa y, güey, literal. O sea, llegamos, éramos tres personas de, de mi color de piel, güey, ¿no? Y éramos los únicos en ese vagón de ese color, pues no hay pedo, ¿no? Pero los compas, sí, como, eh, carnal, como, o sea, obviamente me hablaron en francés, ¿no? Pero va a haber un encenador, ¿no? Le presto un encenador y se prende un pinche churro en el metro, güey y carnal no con su música y así y como si fuera la cosa más normal del mundo bueno manches dice a mí me tocó que se, que se saltaban un montón en el metro También. que no lo pagaban ah como que saltan ajá, las que saltaban, cosas saltaban ¿no? o sea que estaban así pa, las barras ¿no? ajá, sí. se saltaban las bardas y yo obviamente yo de turista dije me saltaré. ah no eh. obviamente ¿siste? no me salté no pues porque ¿Por pues porque me daba miedo qué tal se me agarra un policía ¿Qué? eres chilango ah no <laughs> no dije no 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 o sea <laughs> bromi, sí. ¿eh? Y aparte porque pues está es más caro, es mucho más caro el, el, el metro de la Ciudad de México por más de su, y la verdad yo también siempre ese tema del metro de la Ciudad de México, hay gente que lo odia y nunca se ha subido el metro, ya, hay ajá. gente que lo odia y también se va todos los días, hay gente que dice, "Güey, es lo más rápido, es súper barato y me lleva a todos lados de la Ciudad de México." Entonces, siempre hay una división muy fuerte. Pero vale cinco pesos. Es que muchas sí, veces sí. nosotros ponemos los problemas hasta acá. Pero el costo siempre, ah, pues sí, claro, pues eso vale cinco pesos, ¿no? O sea, y la realidad es que debe de costar como 45 pesos ¡Hala! aproximadamente, o sea, se ha subsidiado de una forma muy fuerte, pero sí. ¿quién podría pagar un metro de 45 pesos? No, no, pesos? manches. O sea, un viaje en México es casi imposible. Y aparte, buen incentivo para que se siga usando más, ¿no? Disminuyendo un poco a veces eh, la, esa hermosa nata que aquí hay sobre la ciudad. Hace dos semanas estuve en Cuauhtémoc, no manches, güey. Y de arriba, ¿no? Eh, ves toda la ciudad de México a la madre. Y dije, ahí vivo, güey. Aquí en esa. El smog. En esa nube, güey. Y ahí al lado, vivo el lado, no manches. Wey, que estamos respirando día con día, ¿no? Pues es que uno de los problemas de México, justo desde la planeación, pues es que estamos arriba de un lago. Mm -hmm. Y después todo el valle de México, pues estamos rodeados donde no circula el aire. Entonces, al momento de haber tantas y tantas personas. Que, que por cierto, fíjate que es un dato que me gustaría tratar contigo, a ver cómo lo ves. A ver. El hecho de que apenas vi un buen reportaje donde decía: ¿por qué en México ninguna de las grandes ciudades está en costa? Cuando de normalmente. Las grandes. Ajá. Grande, en... grande. grande. Bueno, Cuando... acá público, dos, tres. ¿no? No no no, en... no, 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 no. Pero me refiero a que, por ejemplo, si tú volteas para arriba, volteas para abajo, la mayoría sí. de ciudades importantes sí, es que de todos razón. los países están en una costa, están pegadas al mar. Y México, Menos ¿no? de México, sí. México, no. Porque para arriba, o sea, simplemente Estados Unidos, pues Nueva York, la costa, mm. Los Ángeles, Seattle está sí, en la costa, sí. Miami está en la costa. Sí. Y son, digamos, los que tienen un poder fuerte, importante, ¿no? Sobre todo California, ¿no? Sí. Toda esa costa de California, la costa dorada, pues es muy fuerte con el PIB de nada más de California, es un país completo sí. eh, lo que producen ahí. Pero para arriba, Vancouver, también está en la costa. ¿Sí? O sea, y voltea hacia, hacia todos los lados y esa es una... Se repite mucho de que esté en una costa si tienes, obviamente, salida al mar, ¿no? ¿Y por qué México, México ¿no? no? ¿México no? ¿Por? Pues es que justo de ahí, o sea, esas son de las cosas... Para empezar, México es muy centralista. ¿Y cómo nació la Ciudad de México o México, Tenochtitlán? Pues, para empezar, o esta cuestión donde siguieron... Eh, la señal desde Mezcatitlán o desde Aztlán y caminaron y encontraron en medio de un lago, un águila devorando una serpiente. O sea, todo este misticismo que tenemos, pues creo que hasta la fecha. Pues es que ¿a quién se le va a ocurrir poner una ciudad en medio, en medio de, una, de un lago, güey? Sí. O sea, realmente hay un misticismo ahí importante que hasta la fecha. Pues, ¿qué es verdad, que es mentira, pues es prácticamente. Todo es, o sea, todo y sí, todo y nada es verdad y es mentira. ¿no? Eso decía también Octavio Paz, ¿no? Como en México, de, de que todo es verdad y a la vez mentira. Ya es la fachada, es que está bien bizarro la neta, ¿no? Y eso creo que es un poco, así explicas un poco de su realismo mexicano. Entonces. Sí, sí, yo creo que sí, pero justo también viene con, con todo lo que podemos tener a la mano y lo que somos como sociedad. Pero prácticamente hablando, o sea, Tenochtitlán tampoco estabas mal ubicado, o sea, tenías las montañas alrededor, podías como vigilar, sabes, o sea, no podías vigilar porque no estabas en altura, estabas en medio de todo. Ah, estabas claro, en, en medio, cuenca. pero luego donde está la pirámide, por ejemplo, en, en el Cerro de Estrella, en, sí. en, en Itzapalapa, es de ahí podías ver todo. O sea, sí, pero veías tu valle. Ya. Yeah no veías realmente sí, bueno o sea qué pasaba tienes razón o sea si alguien quiere llegar a, de repente del de sí, listado bueno, no lo así, vas a ver feliz. Sí, sí, sí. si bien de puebla bajando pues imagínate cuánto tiempo eh, hasta que los ves mm. o sea el valle te digo la verdad es que es algo como mucha gente lo dice surreal mexicano pero creo que tiene que también un poquito con eso ¿eh? además de que el centralismo en México siempre ha sido permanente no México y sobre todo la Ciudad de México a pesar de que estamos creciendo, a pesar de que tú mismo ves esa nube eh, increíble de smog que se ve cuando bajas de Puebla o, o bajas o llegas a la Ciudad de México por diferentes puntos, cada vez llegan más personas. Mm. O sea, y ahora llegan no solamente mexicanos, llega gente buscando ayuda como los haitianos, los venezolanos, los colombianos, que ya... Día a día, como estamos avanzando y sin hate ni nada, cada día ya son parte más de también nuestra vida. Claro. O sea, ya o apenas acabo de ir al parque que tenemos aquí muy cerca, y éramos como, eh, fue en la, como 10, 11 de la mañana, y yo era el, el único papá mexicano con su hijo. Después de ahí ya todos eran extranjeros. ¿Aquí en el parque? Sí. Ay, no. ¿Neta? Eh, ¿Con los niños? Sí. A chance de los niños, sí, pero como con la banda, con la entreno, yo soy el único extranjero. ¿Tú eres la mañana. Sí, ah, el Ah, Pero único. los mamados. ¿Ah? En los mamados sí. Pues, sí. Ah. O sea, en los mamados sí. <laughs> no, en los niños. Un día date una vuelta okay. en la mañana de los niños. Okay. Y sí dije. Tampoco no es como que me sienta ya extraño y ay no, los odio. No. Pero es poco a poco. México se está volviendo en esa ciudad. Pues, ¿Sabes? Estamos claro. evolucionando y el crecimiento que ha tenido México ahora también con la llegada de los nómadas digitales, con la llegada de todo esto, que muchas veces la gentrificación, cuando yo hablo en mi video sobre la gentrificación. Muchas veces yo no lo hablo como algo malo, uh -huh. o sea, porque tiene pros y contras en la vida. Sí, sí, o sí. sea, así mismo es cualquier construcción. Si ustedes van a, no sé, por ejemplo, en Yucatán, ¿sabías tú que no existe el, eh, no hay eh, drenaje en, en mucha parte de Yucatán? Ok, no, no lo sabía. Bueno. La gente ahí no hay drenaje. O sea, no hay. O es sea, como en Mérida, que... de plano. En algunas partes de Mérida, pero también en, en muchas partes de todo el, el estado de Yucatán, no hay drenaje. Ok. Tampoco hay agua pública, no hay agua potable. Ajá. La gente tiene que construir cuando hace su casa una, un sistema para cuando hace del baño se vaya para allá. Sí. Que yo no, yo no tenía la menor idea que existía eso, ¿sabes? Y cuando quieren agua, construyen un pozo. Porque hay tantos mantos acuíferos que están, que saca, dicen, uh, rascale aquí cinco metros, hay agua. Ok. Entonces, la mayoría, estoy diciendo que todos, estoy diciendo que no estoy usando un dato exacto, pero sí es muy fácil que exista ese tipo de cosas. Entonces, la gentrificación que está pasando en Yucatán, hoy por hoy, y si tú conoces a Banda Yuca, eh, esta llegada de tantos mexicanos y extranjeros a Yucatán, hoy tal vez es de, ay, vengan a Yucatán, aquí está barato vas a ver en 10 años y más con el orgullo yucateco que tienen tan grande que ti, es uno de los pocos estados que tiene bandera y que la aportan orgullosamente. ¿Sabías eso? Es que también era... Ellos querían independizarse. Indiajar, eso eh, sí fueron algunos días un país completamente diferente. Sí, pero solamente unos días. Pero ellos tienen eso. La gentrificación en esos pros y contras. Claramente va a haber muchísimo más eh, servicios, muchísimo más, pero cada vez más... Inaccesible para muchas otras personas claro. que vivían en la zona. Sí. Y esto no es un concepto que de México, es un concepto que ha llevado al crecimiento a muchas otras urbes y México está dentro de esas grandes urbes. Es que realmente eso es algo que está pasando en todas las grandes ciudades en el sí. mundo, ¿no? Eso. O sea, si vas a París, si vas a Berlín, Estados Unidos, eh, de cierta manera hay en todas las grandes ciudades interesantes. Como donde hay un nivel para vivir, hay esto. Pues simplemente, y eso que no hemos llegado a. Pero a, no a... lo quiero no moralizar y romantizar tampoco. No, no, yo no digo no. no. Que habría que buscar soluciones, porque yo, yo también. Es un gran conflicto para mí también, porque, o sea, yo en sí creo en que la migración en sí puede traer frutos muy buenos, siempre y cuando haya un conjunto, ¿sabes? Que no es como llegan y aplastan todo sino llegan y se integran y nutren la ciudad y de ahí crean se crean otras cosas, que se crean nuevas ideas, se crean nuevas comunidades, nuevos negocios, nuevas empresas. A veces me cuesta trabajo, que eso también es, una, o es un romanticismo. No, o sea, digo, es mi utopia, utopia, a, utopia a la que, a quiero, mí, a la yo que quiero llegar. No digo que es así. Ah, claro, Claramente claro. no es así. Claro, claro. Y te voy a decir por qué. Porque pasa muy seguido que la banda que... En, en muchos lados, ¿eh? En, en mismo Estados Unidos. Va un compa que salió de aquí, migró de Michoacán y dice, no, vas a ver, voy a andar con unas güeras. Y dice, no, voy a andar ligándome unas güeras. Y, que voy a... y le hablan sus compas, ¿qué onda? ¿Andas con güeras o qué? No, sí. ¿Y sabes con quién se casa? Con mexicanas Entonces se van haciendo... O sea, las comunidades como tal somos como bloques uh -huh. de, inclusive a veces hasta raza cuando no es tu misma, sí. tu mismo país y vamos a claro. decir... Así... Y entonces eh, para mí sería lo mejor, ¿sabes? O sea, en la migración cuando el, el, la persona tanto yo llego a otro lado o otra persona llega a la zona, pues que haya esta integración. Y todo se mezcle. O sea, pues. Todo se mezcle realmente, ¿no? Sí. No, pero el hecho... razón. Es es lo contrario. O es sea, lo, lo contrario. veo en Alemania, güey. En Alemania hay muchas sos sociedades paralelas, dicen, ¿no? Exacto. Como, como es el barrio también, pues. tal. Ándale. ¿no? Barrio pero... senegalés. Ándale. Y, y todos viven ahí como Senegal y todos hacen sus formas y costumbres como en Senegal. Pero en Estados Unidos, pues, todo está el barrio italiano, barrio chino. Bueno, uno de los barrios más grandes de, de China, fuera de China, es en San Francisco. Sí. Pero, ¿sabes cómo llegó a San Francisco? Hmm. ¿Sabías que México tiene mucho que ver con eso? Pues, antes era territorio de, de, de México. No, no, no. no. El punto es que en México hubo una ley anti chinos okay. Después de la Revolución Mexicana. Órale. Cuando se empiezan a hacer las vías del tren, la forma de traer trabajadores para hacer todas las vías del tren que tenía en México eran chinos. Entonces, muchos de ellos llegaron y empezaron a construir el tren. Por hecho, se quedaron. Sobre todo en esta zona de Sinaloa, sí. en la zona de Sonora. Ahí había una concentración muy grande de chinos. Y ellos. No sé si... Yo lo, eso yo lo conocí en Mexicali. Crearon una ley anti chinos donde estaba prohibido poder casarte con un chino o tener relaciones sexuales con un chino. Entonces ellos empezaron a... a fueron correteados por mexicanos okay. a huir hacia San Francisco. Por eso es que en Mexicali hay demasiados chinos, sí, sí, sí. porque no llegaron allá. Se quedaron se, en la frontera, se, pues. Y ahí te va otro dato que también me voló la cabeza. Muchos de ellos y muchos de los chinos... De hecho, hay unos tacos muy famosos de cabeza que se llaman El Chino en Hermosillo, Sonora. Su abuelo, porque hablé con él, dice, ¿y dónde quedó tu abuelo? ¿No? Y me dice, desapareció. Cuando vino la ley, él se dejó, él se fue. Mm. Y nadie supo más dónde quedó mi abuelo. Okay. ¿no? Muchos de los chinos, cuando empezaron a correr sin tener mapa, muchos llegaron a la sierra sinaloense. Y entonces... En la Sierra Sinaloense, donde se le conoce como el triángulo ah, dorado. amapola una de. Ajá. La amapola. Una de sus. Que ¿Será? ellos la conocían. Será. La forma de, claro. de cosechar amapola. De hecho, yo conozco sinaloenses que sus abuelos eran chinos. Ahí están. ¿no? Por eso el sushi culichi. Suchi culichi. Bueno, el taniyama. El, el, el taniyama. Sí. Miguel taniyama. Japonés. Japonés. Claro, pero hay mucha. O sea, el sushi obviamente es, es japonés, pero la, la cultura oriental llegó sí, sí, muy sí, fuerte sí. ahí. Sí. Y entonces, justo se, se reubicaron en las sierras, en las sierras sinaloenses. Y la cosecha de amapola fue muy grande y fue ellos enseñando a, a yeah. agricultores. Estaban, es muy interesante todo eso. Y en Mexicali, algo que me prohibieron, o sea, me dijeron, no nomás no lo digas. <laughs> pero aquí lo dices. <laughs> Decían que en eh, Mexicali había en la parte de abajo túneles donde los chinos hacían fiestas, tenían uh -huh. casinos y toda la cosa. Entonces, cuando yo toqué el tema, pues me dijeron, no, claro que no. O sea, eran bodegas para los chinos y toda la cosa. Ah, órale, me llevaron a una. Ve, ahora ya es una escuela de arte chino y toda la cosa. Y yo, ah, órale, así por abajo. Y le dije, oye, pues si tantos chinos hay aquí. ¿Por qué no hay ninguno en las calles? Uh -huh. O sea, ¿por qué no están aquí comprando en la tienda? Pues, no, se me hizo raro. Me dijo, ah, lo que pasa es que pues, ellos casi no se mezclan con nosotros. O sea, no, casi no... Ya ves... de generaciones entonces. Sí, o sea, está esta cuestión de que la mejor comida china es Mexicali, pues sí, pero los chinos de este lado... Y los mexicanos. ya, De hecho, hay apartados para chinos en algunos restaurantes. En Ala. donde llega el chino, se le abre su apartado, comen ahí con su familia, cierran, ya se va el señor y vámonos. Ellos y nos, no comen con toda la banda. Ojo, no todos si no estoy generalizando, pero yo, así yo sí, sí, sí. vi restaurantes donde, oye, ¿por qué ellos yeah. son chinos? Por ejemplo, cuando van a sacar su licencia, ellos no se forman a sacar su licencia. ¿Qué hacen? Hay un comité. Donde le sacan su licencia para todos. Bien, bien. Pero ellos no van a las oficinas ahí. Órale. Vayas, datos, sí. eh, tus valores, Milalo. Es interesante porque, así como dices, para mí lo mejor sería que se mezclen. Y creo que ya hemos visto también de que, aunque tus ancestros querían una raza pura, no, ¿no? hay que crear la pura raza. La Ay, yeah. <risa> 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 también dentro de la migración han salido muchas cosas muy buenas con esta. esta simplemente hoy por hoy los mejores deportistas pues son de raza que sea mezclado raza negra con yo no con... puedo opinar acerca de eso eh. ¿por qué? luego mi mamá no, como <laughs> <laughs> Milano muchas gracias carnal un gustazo platicar y seguramente yo sé que van a pedir otra, otra parte luego pero sí vayas choques culturales nos aventamos tanto en México como también son interesantes para mí qué chido que hagas este tipo de cosas porque creo que eh, también es válido y es muy necesario que exista estos choques culturales, ¿no? Porque también como vamos creciendo la misma ciudad también va adentrándose a estos mismos choques. Entonces, es mejor ir hablando de todo lo que está pasando porque, porque hay que lo hablar, estamos pues, viviendo. Hay que hablar, ¿sí? Sí, porque lo y estamos no quedarse viviendo. uno en su vecina, Exacto. ¿no? Yo soy a favor de que y hay que, y estoy seguro que aquí hay que contribuir, próximamente sumar. o debería de estar alguien de Haití de hecho, estoy buscando. Estoy que que buscando. venga y que diga, sí. esto está pasando. O sea, y lejos del tema de de dónde, o sea, cómo viene, de dónde viene, está súper fuerte, sí. ¿no? Pero sobre todo en cómo se está adentrando en la sociedad mexicana. Sí. Porque algo que también es un choque y que muchos, no yo, gente que está conviviendo con ellos en zonas como Tlahua, como Ciudad Neza, como Chimalhuacán, ellos están arropando al haitiano, pero negando otras. Otros países. Ok. O sea, están diciendo, Haití no, son súper trabajadores, son super Eso leo chidos, mucho. Ellos ya están trabajando, o sea, ya son parte de nuestra familia, ya son parte de nuestra cultura. Ya los ves vendiendo tacos, vendiendo hamburguesas, cortando el cabello. Pero con otros nacionales están haciendo como de, no, tú no. No, porque ellos son rateros, no, ellos son. Y empiezan a tener todos estos prejuicios que en otros países se tiene del migrante, ¿no? Ok. Milano, muchas gracias, carnal. Eso fue Choque Cultural. Por cierto, deje el canal de lado abajo, los dos, en la descripción. Y nos vemos en el siguiente episodio de Choque Cultural, el podcast que une culturas y rompe burbujas. Chau, chus, agur. Bye. Bye. <laughs>